Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En este momento estamos aquí en el lugar el Abránquil, como una hierba buena. Este es uno de los sectores, digamos, de esta comuna que se llama Abránquil. Está entre Hierbas Buenas y Puy Puyén. Que hoy día vinieran aquí, lo reuniéramos al lado de la Virgen, como el altar estaba hecho, que le rezáramos un rosario, le cantáramos un poco, compartiéramos en una mateada familiar. Y en esa mateada familiar también se cubre con esto, que es el cantar, el aprendizaje del cantar campesino. Lo más lindo es enseñar, entregar lo que uno sabe, porque no, el que no enseña no aprende. Hay un dicho por ahí. La guitarra, mira, la guitarra con el nombre de guitarra, que significa alegría, que significa compartir entre un ser humano y un trozo de madera, como decía la fina mi abuela, porque la guitarra viene de allá, de las montañas, del árbol. De ahí sale la guitarra, de ahí nace, como también uno nace de la tierra. Mira, lo más que hay aquí en Hierba, yo creo que es corazón, el deseo de aprender, el deseo de ser cantora campesina, de ser cantor campesino, porque la cantora o cantor donde esté y como sea, nunca va a dejar de aprender, y aquí estamos recién aprendiendo. Aquí estamos haciendo lo posible todos los días por hacerlo más y mejor, servirle a la tradición y no servirnos de la tradición, que es diferente. Y aquí, gracias a Dios, tenemos una buena acogida y yo creo que esta agrupación, de pasito, despacito como va, ojalá el día de mañana dé mucho que hablar, pero para bien de las tradiciones, no para bien de la agrupación. Y cuando la agrupación hace crecer lo que se llama tradiciones, feliz va a ser, pues, sombreando bajo ese árbol lindo que se llama raíz del cantar campesino.